funciones, y esa es la ventaja de aplicar el pie 1 y el pie 2, o en fase también hace una parte de la fase y una parte de la fase, que está en la fase de la lesión, ¿no? Que la toma el pie 1 y el pie 2. Perfecto. El semiluna es subalamiguero. Corte coronal en la región posterior de una ultrasonografía transfrontalar en un recién nacido. Miren esto que ven, ustedes con el gente homogéneo, son los textos coronarios. Que la parte posterior, con esta imagen correlativa, las cavidades circulares. Esto que ve en la calota, el cráneo, estos son los hemisferios posteriores del encéfalo, esta es la parte central. Esto que ve acá, que une un hemisferio con otro, el cuerpo calloso. Miren, en un corte sagital normal, de un recién nacido, miren, todo esto corresponde al tronco encefálico. Esto que corresponde a esta zona corresponde al tálamo. Estas son las cavidades auriculares cerradas, ya no se ve. Esto es el encéfalo. Parte anterior, parte posterior. El cerebelo. Miren, esta es la cavidad auricular de la vista normal, que es el tejido primario de la cavidad auricular. Hay hemorragias de primaria, subprimaria y intraauricular, que vamos a ver. El tálamo, la región del tálamo. Miren, una hemorragia, o sea, una dilatación de la cavidad del tálamo, que la está en el tálamo. Esto que ven acá es una hemorragia. Corte sagital. Miren, corte sagital en forma rápida y precisa, podemos identificar, ¿no?, una ventrículo legal. O sea, una dilatación. Tiene toda la teoría del punto de vista acá. O el problema acá es la presentación de la presión primaria. Este es un esquema anatómico de los nervios periféricos, o sea, de las vías. Básicamente, tiene una membrana de mielina, que es la que nos permite tener atrapadas las vías y que nos va a permitir identificar las vías a través de la resonancia magnética espectroscópica. Miren, las imágenes cuando recién se utilizaba la radiografía, encontramos un cerebro con otro en rojo, azul, descendía, y verde, de anterior a posterior, ¿no? Luego se mejoraron las imágenes, miren. Las imágenes en vías descendentes, a la descripción ángulo posterior, las verdes y el cuerpo calloso de las mujeres amorosas. Entonces, acá miren cómo se ve alteración, se llena la flecha de la sustancia blanca en la zona del cuerpo calloso, probablemente una isquemia. Este paciente tiene trastornos neurológicos del cuerpo periférico. Miren la identificación de la corona radiada, corte facial, coronario. Esto es
la imagen espectroscópica, como mencionaba, de la resonancia magnética, sobre los metabolitos, vemos la acetilcolina, esto de Chauvel's acetilcolina, este es N-acetilaspartato, miren, N-acetilaspartato, que es, se modifica como consecuencia de creatinina, también hay un poco de creatinina, como consecuencia de una patología neuronal, ¿no? Sabemos, miren, imágenes convencionales, miren, una lesión que produce alteración de la neuroinversión, es específico, es sensible, pero no es específico, y mediante la espectroscopía, con el manejo de la acetilcolina y de la creatinina, podemos identificar un tipo de lesión ancestral. Le da más especificidad a la lesión. Lo mismo.